Nosotros somos el mismo golpe. Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en el aire con este programa. Es el mismo golpe. Sol. Sol 106.5 92. 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe. 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná. Y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. ¡Wow! Un día caluroso. Sabroso. Mucho calor, pero te vamos a refrescar la tarde con este programa, el mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre. Escucha siempre el mismo golpe. Yo quiero en el día de hoy que hagamos una especie de radiografía. Ay, sí. De todo lo que implica cuando hay una limpieza en la casa, la limpieza. Ay, mi madre. La limpieza. ¿Qué implica la limpieza? La limpieza. Hay sorpresas. Sorpresa, ¿por qué? ¡Oh! ¡Mira dónde estaba esto! Cosas que tú tenías tiempo que no sabías que estaban por ahí, aparecen. Sí. La limpieza de la casa se hace por tres cosas. ¿Qué son? La primera, hay que arreglar. ¿Cómo que hay que arreglar? Un anexo, una pared, hay que hacer todo. Hay que limpiar para saber qué se va a hacer. Ok. Se va alguien. Ajá. ¿Cómo hace que se va? Se va a sacar una de las hijas. Ok. Se casó un hijo. Sí, sí. O viene gente. Viene gente. No, y también hay limpiezas que son naturales. No, son generalizadas. Generalizadas, o sea. ¿Qué hay que organizar? ¿Qué hay que organizar? No, no, no. Se organiza por una limpieza. Hay que echar agua. Que echar agua la limpieza. Que echar agua la limpieza. La limpieza más profunda, empieza a limpia, saca del closet, ven, saca. ¿Qué hay ahí que se va a botar? Vamos al cuarto de los regueros, que siempre hay un cuarto de los regueros. Sí, pero que. Sí, también, pero que eso es un día que se hace. Es lo que estoy diciendo, la limpieza es algo más profundo que echar agua. Echa agua puede ser semanal. Si en mi casa se echa agua, dos veces al mes. Doña no está con nosotros todavía. Pero ¿cómo que? En mi casa hay una señora fija que se mantiene para lo de arribita. El cocinado, la gemera que tenemos. Sí. Pero doña Ana va dos veces al mes a tirar agua. A tirar agua. Ese día yo me voy de mi casa. Eso implica que el... que yo me vaya de mi casa el día entero. El día entero. Sí, por lo regular, cuando se limpia. Comedor boca arriba, la silla boca arriba. Exactamente. Para la pared. Sí. Regular los taburetes. Exactamente. Los muebles, los mueven. Y cuando viene a ver, tú te tienes una silla que te sientas siempre y te la ponen en otro sitio. Ay, mi madre. Que eso ya ves que cambiarlo. Limpia los abanicos. Para limpiar, exactamente. Por ejemplo, la alfombra hay que sacarla de la casa, la ponen para otro lado. Entonces, como dice en mi casa no se puede los taburetes alfombra. Para arriba, los muebles para arriba, la silla del comedor. Toda la limpieza. Entonces, tú no puedes que echar agua. Sí, es verdad. Tú no puedes estar en la casa. No. El hombre no busca nada. No, ahí. nada. No busca nada. Todo es un problema con la mujer. Eso, porque si tú te quedas acostado en un sitio tranquilo, te van a acusar de que tú no haces nada. Ajá. Entonces lo mejor que tú haces es que te va. Tú agarras a tu muchacho y te va. Ay, mi madre, para cualquiera, para cualquiera de las cantinas. Mira, mira, rápidamente, buenas. Aló, sí, buenas. Chiste, hermano, ¿cómo tú estás? Hermano, ¿quién me habla? Tranquilo, Kilo, hermano, Kilo, corre, Iván. Venga. Hola, Iván. Ey, también existe la limpieza para la gente que están de que mala, de que vamos a hacer una limpieza aquí en la casa. Ah, sí, eso no es limpieza, no, eso es una brujería. Eso es brujería. ¿Una qué? O sea, una limpia. ¿Qué es eso? ¿Cómo para la gente que está mala? Explícame. Tú sabes que el que cree en brujería vive para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No hay forma, Jochi. Y mientras más cosas hace para mejorar, más se fuñe. Entonces eso se llama despojo o limpia. O limpia, oh, Dios mío. Despojo en la casa. Hoy me escribieron. Dice el doctor Aracha. ¿Qué dice? Que hay un término que se define a una limpieza profunda que es desollinar. Un desollinar. Sí, pero el desollinar también es físico. Desollinar que es como con una escoba arriba. Por ahí por la oficina venden unos palos que son largos que para para desollinar. Sí, mi suegra me regaló uno. Para la telaraña. Para la telaraña, Dios mío. Ay, 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 aló, buena. Se cayó, buena. Aló. Hola. Hola, Jorge. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Jorge, te habla la mamá de la limpieza. Tú eres la mamá de la limpieza. Sí, sí. ¿Por qué, mi amor? Oye, Jorge, lo primero es que en la casa que se limpia siempre,
generalmente no hay que hacer limpieza general. Ahora, donde se limpia por arribita, hay que sacar un día para limpiar. Sí. Oíste, los rincones, mover. Hay gente que no mueve nevera, ni mueve estufa. Exactamente. Entonces, si usted le dice que eso no limpia por general, pues que limpia por arribita. Ok, pero, ¿y tú eres buena limpiando? ¿Qué, ¿cada qué tiempo tú limpias? Hay que limpiar. Diario se limpia. ¿Sí? Diario se limpia. Claro. Ya. Porque diario tú pisas, oye, diario tú vas al baño, diario tú cocinas, diario tú pisas el piso. O sea, la mujer que se limpia una casa no es todo un sábado para limpiar, ni mensual, ¿qué es eso? Ya entiendo, o sea que diario, ella limpia diario. Lo diario, como dice la filosofía del viejo Ñongo, lo diario no es bueno. ¿Tú limpias diario? Es la, háblame de eso. ¿Echado agua diario? Yo echo agua diario. Pero tú vives en un espacio pequeño, ¿no? Don Hochi, en mi casa, ¿tú vives en una pieza? Que yo vivo solo en una pieza, exactamente. Yo tengo que echar agua todos los días. ¿Pero por qué? Pero todos los días. Porque. ¿Y tú no ensucias tanto? ¿Y qué es lo que tú tanto ensucias? No, porque, por ejemplo, mire. ¿Cuántos muchachos que tú tienes? No, yo no tengo muchachos, pero yo vivo ahí solo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo ensucio algo, yo mismo lo tengo que limpiar. Sí. Entonces, si uno está fregando y se cae un chin de agua en el piso, ya hay que suapiar. Está bien, pero eso no es ya, pero yo echo agua. No, pero ya le echa agua, por eso. No, yo echo agua en todos lados, en el balcón. Es que echar agua no es eso. Echar agua. Echar agua en manguera. Echar, tirar y barrer. Con no voy a decir la marca, pero con algo que hace pum en el piso y pasarle la escoba todos los días. Dios, y al que llega a mi casa, Dios, yo le digo, quítate los zapatos. Wow, claro. Aló, buenas. Buenas, mi hermano. Oye, no hay una vaina más desgraciada que dije limpiar la gaveta. Limpiar la gaveta, que limpiar la gaveta. Sí, limpiar la gaveta de las cosas personales que uno tiene. Sí, por sí, ejemplo, sí. Todo hombre tiene una gaveta. ¿Qué es lo que tu reloj, tu cartera, toda tu vaina? Pero de repente uno tiene un millón de vainas que tiene que sacar de ahí y uno dura un año para sacarla. Sí, 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 es verdad, limpiar la gaveta. Pero que eso es otra cosa, ¿eh? Sí, eso porque ya se limpia la gaveta. Sí, porque ahí te encuentras. Internacional, buenas. Esa se cayó, buenas. Buenas tardes, oye. Dígame, líder. Oye, en los campos hay una limpieza que es bien traumática. Oye. ¿Cuál es? Mira, yo soy de un campo del Seibo. Y yo recuerdo, yo tenía como 10, 12 años. Sacaron al abuelo mío malo para la capital. Para el mocoso con ellos. Sí. De allá para acá, llamo un tío, al otro tío, al más fuerte, que limpien la casa. Ay. Sí, sí. Dani, vos del torito de fondo. ¿Cómo es? Vos del torito de fondo. No, espérate. ¿Y qué pasó? Ojo, si no, llamaron al otro tío mío, que le diga a la doña que limpie la casa y recoge. Vos del torito. ¿Y entonces? No, empezaron a recoger y a limpiar. Ya. Cuando la doña vio eso, cayó ahí mismo. Ella entendió pero el Dios había fallecido. Pero hay un tema Dios diferente a eso que él plantea ese momento, a lo que sucede ahora. Ya en estos momentos, eso de limpiar la casa cuando muere alguien ya no es tan necesario. No, o sea, porque ya no se velan los muertos en la casa. Pero ¿quién dijo que no? En los campos, en algunas casas. Pero en los campos, ¿y cuántos campos hay en el país? En todos los campos ve la gente en la casa. ¿Tú vas a velar a una gente en tu casa? Lógico. Ya claro que no, se lo mandaba a guardar. En los campos metidos, porque en las ciudades principales de los campos. Profesor, pero el que se muere en tiene que ir a San Francisco, a la funeraria. Entonces lo van a coger para allá. Por eso dijimos los campos metidos, ¿eh? Usted no es un campo metido. Pero hay 20, hay 20 mil. Dios. Ahí está Bandera, ahí está el cercado. Yo creo que son no es malo, que son campos metidos no es malo, hablo, te sientas mal. No, yo no me estoy diciendo mal, yo estoy pensando que son muchos. Dice Elvis Cruz, que sin temor a equivocarse. En el único país que se limpia tirando agua con manguera en República Dominicana. ¿Y con qué limpian entonces no otro sé, país? Dice él, no con, sé. No, en Puerto Rico lo hacemos también. Ok. Con agua de dice Eli Paulino que cuando su mamá limpia, hay que andar en yola dentro de la casa por tanta agua que echa. Obligado. Desde Pensilvania, Dios mío. ¿Sabes mami es encargada de tinacos del edificio? Encargada de tinacos. Ajá. Explícame eso. Papá le alquiló a los dos inquilinos de abajo con agua. Se dañó la bomba y él no quería resolver la cisterna. Entonces mamá tiene que llenar 5 tinacos para los 3 apartamentos.
y mamá tira agua, ese caño de mamá. Dios, yo sé que mamá está en la casa, cuando yo me paro en la esquina y veo el caño botando. Dios, pues, ay, mamá está ahí. Dice Winning Cordero que si Slater vive al lado de una refinería de arena. Pero es verdad. Bueno, lo voy a decir. Que tú sí limpias, Dios mío. Yo vivo en la Independencia, que pasa muchísimos camiones y hay polvo todo el tiempo. Oye. Es verdad. Hay mucho polvo. Hay mucho polvo. Hay mucho polvo. En los kilómetros. ¿En Independencia con qué? No, él vive por ahí, por la Máximo Gómez, la zona universitaria, por allá en la Independencia. Por la Gómez. Por ahí. Ah, por la Gómez. Entonces, hay mucho polvo. Entra mucho polvo a tu apartamentico. Sí, sí, estrecho. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Ay, 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 ay. El mismo golpe encendido, Dios mío. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Qué temperatura. Qué calor. Pero estamos refrescando la tarde en el mismo golpe.